Bueno, primero que nada, es una reforma que responde a la inquietud de diversos colectivos de la comunidad transgénero. Y ellos habían estado pidiendo desde hace mucho tiempo que se establecieran procedimientos y requisitos claros dentro del Código Civil para poder tener un acta de nacimiento donde haya una congruencia entre pues, la asignación sexogenérica y lo que se establece en el acta. Quiero comentar que ya había habido una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obligaba a que los registros civiles de todo el país, porque pues una resolución de la Corte tiene alcance nacional, atendieran las solicitudes de aquellas personas que habiendo solicitado por vía judicial una reasignación sexogenérica de nombre, un cambio de nombre, pues fueran atendidos, ¿no? Ya en el estado de Michoacán se habían dado varios casos así, porque cuando estuvimos trabajando los preliminares de esta iniciativa, tuvimos varias reuniones con personas que trabajan en el registro civil y nos decían que ya habían, ellos ya tienen un procedimiento establecido de facto, que no de derecho, para atender este tipo de asuntos. Personas que, por ejemplo, se habían sometido a procedimientos de reasignación sexogenérica, que habían a través de una jurisdicción voluntaria, juzgado civil, obtenido la autorización para este cambio de género y de nombre en el acta de nacimiento, venían con esta resolución a solicitar sus nuevas actas de nacimiento. Entonces, la inquietud de tener un procedimiento claro, establecido de derecho y no nada más en los hechos, fue lo que llevó a que varias de mis compañeras, la diputada Yaraví Ávila, Nayeli Pedraza, Loisa Berber, una servidora, empezáramos a trabajar el tema y presentáramos esta iniciativa conjunta, ¿no? Para establecer eso, requisitos y procedimientos claros para que las personas que deseen tener su acta de nacimiento congruente a su nueva identidad sexogenérica puedan tenerlo. ¿Qué implica en Michoacán esta aprobación? Implica que el registro civil tiene ya establecido un procedimiento, tendrá establecido requisitos y procedimientos, y todas las personas que deseen hacer algún cambio de su acta de nacimiento, por este motivo, no por cualquier otro, podrán hacerlo, ¿no? Algo muy importante es que en el caso del estado de Michoacán no se pone como requisito que haya habido procedimientos quirúrgicos u hormonales previos para la reasignación sexogenérica, que en otras entidades sí se exige como un requisito y se someten, pues, se tienen que someter obligatoriamente a procedimientos costosos y que muchas veces son desgastantes físicas y emocionalmente para las personas que desean cambiar de género. Aquí el asunto es que nosotros en el estado de Michoacán decidimos no poner estos requisitos y simplemente poner temas como de la libre voluntad de las personas para hacerlo. Bueno, que haya ya una manifestación expresa de la voluntad de esta persona, que ya haya, ahora sí que un camino recorrido en este sentido, que no sea una ocurrencia, que se sigan ciertos peritajes de naturaleza psicológica para conocer efectivamente la autenticidad de la intención de la persona que desea hacer esta reasignación y que no se preste a un tema de cambio de identidad para evadir, por ejemplo, algún tema fiscal o algún tema penal, etcétera. Que de todas formas nosotros fuimos muy cuidadosos en el momento de presentar la iniciativa y la Comisión de Justicia fue muy cuidadosa en el momento de emitir el dictamen de que esto es importante. Los compromisos y las obligaciones jurídicas que la persona tenía contraídas, ya sea de naturaleza civil, de naturaleza patrimonial o incluso penal o fiscal, no se extinguen con el cambio sexogenérico o con la emisión de una nueva acta de nacimiento. Es decir, que si Luisa López, por poner un ejemplo, tenía un crédito fiscal fincado, es decir, le debía Hacienda un dinero o tenía una causa penal pendiente y ahora se transforma en Luis López, pues Luis López va a seguir enfrentando las mismas responsabilidades, así como teniendo los mismos derechos que tenía la persona con la asignación sexogenérica previa. Incluye solamente a personas que hayan tenido su acta de nacimiento originaria aquí en el estado de Michoacán, es decir, que el acta de nacimiento haya sido emitida
por el estado de Michoacán, porque lo que se hace es reservar esa acta de nacimiento original, se sustituye, porque así lo mandató la Corte. Como estaban haciendo muchas entidades, era haciendo anotaciones marginales, ponían un sellito y hacían la anotación ahí marginal. No, por un tema de protección de datos personales, se sustrae esa acta, se clasifica como información reservada, y se emite una nueva acta de nacimiento con ninguna anotación, sin ninguna anotación, sin ningún vestigio, vamos, de que esa persona ha tenido un proceso de reasignación sexogenérica, para que, bueno, ellos tengan la protección de esa parte de su intimidad. Entonces, solamente podrán hacerlo con actas que hayan sido emitidas en el estado de Michoacán. ¿Por qué? Porque en otros estados estará en las actas originarias, ¿no? Es muy importante porque, bueno, el cambio de acta de nacimiento es el primer paso para obtener, pues, la nueva identidad. Pero después viene la corrección o la sustitución de un montón de documentos que van desde la credencial que emite el Instituto Nacional Electoral, el pasaporte en algunos casos, cédula profesional, título profesional, incluso, por ejemplo, la cartilla del IMSS, todas estos documentos que a su vez sirven como documentos de identificación, pero que también nos sirven como documentos para hacer ciertos trámites o ejercer ciertos derechos, era muy complicado. Cuando yo estaba como secretaria auxiliar en la Universidad de Michoacán, llegó a nosotros el caso de dos chicos que antes eran chicas y una chica que antes era chico, que lo que ellos buscaban, ellos habían seguido su procedimiento en Ciudad de México y tenían ya una nueva acta de nacimiento, tenían ya una nueva credencial del INE, pero pasaba que su título y su cédula profesional no se correspondía. Entonces nosotros nos encontramos con un procedimiento bastante complicado y entonces fue por eso que decidimos poner este último párrafo donde se establece la obligación del registro civil de notificar a ciertas dependencias, como puede ser la Secretaría de Relaciones Exteriores para el tema de la expedición de los pasaportes, la Secretaría de Gobernación, entre otras dependencias, para evitar, uno, duplicidad de personalidad, ¿no? Personas que se sigan ostentando con dobles credenciales, etcétera, pero también para darles mayor facilidad a la sustitución de todos estos documentos de identificación. Pueden hacerlo, pero tendrán que hacer el trámite en los estados donde fue emitida su acta de nacimiento, porque es donde tiene que sustituirse y clasificarse la original. Ciudad de México, Michoacán, y tengo entendido que son 11 estados más, pero ahorita no recuerdo cuáles son más. De hecho, en todos los estados se tiene que hacer obligatoriamente cuando se ha seguido un procedimiento judicial. Es decir, si alguna persona de alguna entidad donde no tienen esta reforma hecha en su código civil quisiera hacer una reasignación sexogenérica, va ante un juez civil en esa entidad y solicita la autorización de la reasignación sexogenérica, y con esa resolución va y solicita que se haga, que es como se hacía antes en el estado de Michoacán. Pues que sea publicado en el periódico oficial del estado de Michoacán, y yo estoy segura que ya la gente del registro civil estará lista para trabajar esto, porque, como decía, ya habían seguido algunos procedimientos vía judicial, pero ya tienen ellos muy claro cuáles son los pasos que se van a seguir, ¿no? Entonces estaríamos esperando simplemente la publicación que corresponde al Poder Ejecutivo de este decreto que hemos aprobado. No, suelen ser publicaciones bastante ágiles que no pasan de un mes o mes y medio, y hay que recordar que, bueno, esto fue aprobado hace apenas un par de semanas, entonces pues yo espero que ya dentro de un mes podamos tenerlo. Lo del receso legislativo es bien interesante porque la gente piensa que nos vamos de vacaciones y ya estamos todos en la playa y por ahí, no es cierto. El receso legislativo es de sesiones de pleno, pero las comisiones siguen sesionando, seguimos dictaminando, seguimos trabajando, y más porque, pues, como bien señalas, hay pendientes bien importantes. Dentro de comisiones unidas en las que forma parte la Comisión de Puntos Constitucionales, tenemos el tema de la disminución de diputados plurinominales, que es un tema que hemos estado discutiendo. Ese tema ya pasó en primera instancia por mi comisión, que es la de puntos constitucionales, es la que yo presido para dictaminar si al lugar. Como recordarás, hay tres iniciativas que se presentaron en ese sentido por las fracciones parlamentarias de Acción Nacional, del PRD y del PRI.
son coincidentes en la necesidad de disminuir en las diputaciones plurinominales y la única variación es el número, ¿no?, que se hace. PRI y PRD proponemos que se disminuya de 16 a 10 y Acción Nacional de 16 a 8, ¿no? Pero fuera de esos detalles son coincidentes. Entonces ahora está turnada esta iniciativa para el dictamen ya de fondo a puntos constitucionales y asuntos electorales y participación ciudadana. Tenemos también el tema del fuero constitucional, que también recordarás, hubo varias iniciativas que se presentaron sobre el tema de retirar o no el fuero, que este es un tema que yo pienso que va a salir pronto porque ya hay varias entidades federativas que han estado aprobando este tema, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, entre varias entidades más, me parece que ahorita son 7 que han estado aprobando el tema de la eliminación del fuero constitucional para legisladores y para el Ejecutivo también. Se reservan ciertos órganos o ciertas dependencias que sí deben tener fuero constitucional para que tengan una independencia real, como por ejemplo puede ser los institutos electorales, Comisión Estatal de Derechos Humanos, etcétera, ¿no? Entonces esa va a ser una discusión bien interesante porque no es un tema sencillo. O sea, el tema del fuero constitucional mucha gente piensa que es como impunidad, ¿no? Y que los diputados y los presidentes municipales, por ejemplo, pues pueden hacer lo que quieran y acabo que tienen fuero. Y esto no es así. El fuero se ha malentendido. Es que no se te pueda seguir una causa penal mientras estés en el encargo. Pero eso no quiere decir que saliendo no te puedan seguir esa causa penal, y aparte se interrumpe la prescripción del delito. O sea, no es de que digas, ay, pues me voy a aventar 6 años como senador para que prescriba el delito, no, o sea, te está esperando esa causa para cuando termines, ¿no? Entonces realmente yo les decía, porque algunos compañeros de los medios me decían, es que hay mucha impunidad entre los políticos. Yo les decía, bueno, pues es que eso también es pensar como que todos los políticos tienen causas penales pendientes, ¿no? Ciertamente ha habido casos importantes, muy sonados, muy mediatizados últimamente, que son dignos de seguirse, pero eso no quiere decir que pues los 5,000 presidentes municipales que hay en el país tengan causas pendientes, ¿no? Por citar un ejemplo. Pero va a ser una discusión bien interesante. Otra discusión que tenemos pendiente es lo que le han llamado incorrectamente la ley antimarchas, que bueno, es más bien una ley que pretende desarrollar y proteger la libertad de manifestación y de expresión en el estado de Michoacán, que también pues es una discusión que hemos estado dilatando, pero que yo esperaría que no termináramos esta 73ª legislatura sin un pronunciamiento de fondo sobre el tema.